¡Avance! ¡Apure! Deje los bolsos en el suelo atrás usted. De ahí hacia allá. Atrás en castellano, más atrás. Buenos días, señores. Señores, ¿ven la torre que se encuentra a mis espaldas? Bien, a esa torre vamos a tener que llegar todos a como dé lugar. ¿De acuerdo? Y tienen que correr, porque yo iré con ustedes. Ustedes van a ser mis muchachos y de este minuto van a pertenecer a mí, por lo tanto, yo seré parte de ustedes. ¡Sin tomar los bolsos, hija! ¡Correr! Señorita, esto es una parte donde ella tiene que actuar sola. Apúrese, señorita. No me diga nada. ¡Corra, por favor! ¡Apure, pues! No me interesan sus zapatos, me interesa que corra. Apura, señorita, apura. Apure, señorita, apure. Si esas manchas rojas que ustedes tienen en sus vestuarios fuera sangre, eso habría querido decir que esta emboscada hubiera sido en serio, de verdad. Por lo tanto, muchos de ustedes no estarían escuchando este cuento. Como saben, vamos a estar juntos los próximos 4 meses. Va a ser durísima la competencia, pero no solamente contra sus compañeros, sino contra ustedes mismos, contra sus propios límites. De este escuadrón, muchachos, va a salir solamente un soldado. El mejor entre los mejores. Y el que gane va a representar el valor, el temple y el honor. Pero por sobre todo, va a representar la sabiduría, aplicar el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos más críticos de la vida. Un viejo militar oriental decía: si conocen sus potencialidades y sus límites, ni en 100 batallas serán vencidos. Yo creo que se relajen un poco y el que quiera decirme algo, que me lo diga. ¿Qué están sintiendo? Si están asustados, si están contentos, si están expectantes. Estoy expectante, quiero saber qué pasa, qué viene después, qué va a haber en estos meses. Y te dio un poco de susto, ¿no? La verdad es que sentí susto, pero el mismo susto me hizo correr y llegar y parece que me dieron de punto porque estoy más machaqueta. Cuéntame. Bueno, yo creo que para todos fue sorpresivo y mi compañera aquí se cayó al lado y yo sentía a recogerla y dije, no puedo, todavía no están los equipos, ahora soy yo mi equipo y tuve que saltarla y dije, que lata lo que se viene, o sea, en verdad, fuerte. Esto está recién empezando. Esto es un aperitivo. Esto es un aperitivo. Eso te la llené. Jutronich, ¿qué te pasó a ti? Vine con zapatos inadecuados. Ese fue el problema. ¿Tú sabías que venía ahí a No, sí, yo tenía claro que veníamos a esto. ¿Y para qué viniste con taco alto? Yo me confié, pero no pensé que inmediatamente nos íbamos a lanzar, digamos, al combate. ¿Y Álvarez? Señor. ¿Por dónde pasó que viene tan limpio? No sé, yo corrí nomás. Yo veía que se me atravesaban soldados disparando y yo corrí nomás. Ah, disparó. ¿Corbalán? Tiempo. Tú estás limpiecita también. Sí, también. Traté de esquivar lo más que pude cuando venía pasando. Igual iba como súper pendiente, como que no fue pasar nomás, ¿cachai? Como que estaba con los sentidos superpuestos de lo que había alrededor también. A la vez, tú tuviste entrenamiento militar, ¿es verdad? Sí. Estuve en la escuela militar. Ya. ¿Y conocías estos arbustos que se movían y que atacaban? Sí, así, pero no tan... Esto fue como más todo. Tú fuiste una de las primeras en llegar. Sí. ¿Y tenías algún, no sé, eres atleta, tenías algún tipo de formación al respecto? No, solamente tengo pasión y garra. ¿Pasión y garra? Sí. Qué bueno. Sí. ¿Quién llegó primero? Tú llegaste primero. ¿Bueno para correr? Sí. ¿Eres atleta en el colegio? Sí, de chico practico atletismo. Muchachos, les quiero dar la bienvenida a Pelotón. Ustedes son los elegidos entre miles de muchachos que postularon a esta base. Así que de verdad los felicito y les quiero desear mucha suerte. Gracias. Yo a la medida que los vaya nombrando quiero que se presenten aquí frente a mí, ¿ok? Porque les voy a pasar algo muy importante. El símbolo de permanencia de ustedes aquí en la base. Es el pasaporte para que estén acá, así que la tienen que cuidar muchísimo, ¿ok? Quiero llamar a Álvarez. 13 años. Permiso. Villarroel. 13. Albo. Mucha suerte. Muchas gracias. Pestán. Mucha suerte, Pestán. Gracias. Vergara. Suerte, Vergara. Muchas gracias. Corbalán. Suerte. Gracias. Sayú. Suerte, ¿eh? Gracias. Graci. Suerte. Gracias. Dinamarca. Suerte. Panades. Suerte. Gracias. Matulich. Suerte. Gracias. Tejos. Suerte. Huerta. Suerte. Gracias. Marengo. Suerte. Gutiérrez. Suerte. Jutronich. Suerte. Muchachos, los quiero dejar en compañía de quien será mis ojos y mis oídos los próximos 4 meses. Media vuelta, les presento a su instructor. Bien, señores, desde este minuto tomo el mando. Salvo a ustedes, es en voz fuerte y clara. ¿Qué le pasa a usted, señorita? ¿Se va a desmayar? ¿Qué tiene? Siéntese. Siéntese, señorita. Brigio. Descanse ahí. Agache la cabeza. Haga presión en su cabeza. Esto se la va a quitar en un minuto. Empújese arriba. Empújese arriba. Eso, haga fuerza. ¿Cómo se siente ahora? ¿Se siente mejor o no? Gracias. La mano del instructor, señorita. Este es su mano. ¡Que se ríe! ¿Los mandé a reírse, acaso? Toma. Ya, la manera de referirse a mí es permiso para hablar con usted, mi instructor. Permiso para hablar con usted, mi instructor. ¿Qué necesita? ¿Cuál es su apellido, distinguida dama? Pestán. Pestán. ¿Puedo hacerle mi pregunta, señor? Permiso para hablar con usted, mi instructor, de nuevo. Permiso para hablar con usted, mi instructor. Negativa. Gracias. El permiso lo doy yo y cuando se me plazca. Señores. Vamos a formar en dos filas. Cubrirse, cubrirse en dos filas. Ya lo mandé ya. Cubrirse en dos filas. Apure, apure, apure. Esto se hace todo rápido. Todo rápido. Vamos a caminar a paso vivo. De frente mar. Con la bien izquierda, vamos. Vamos, apure, 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 apure. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Acabo de decir, todo voluntario acá, ¿verdad? Sí, mi doctor. Eso es una alegría para mí. Una alegría. ¿Sabes lo que es esto? Sí, mi doctor. ¿Será una silla para que descanse el instructor? No, instructor. ¿Qué se imaginan ustedes para que esta silla? ¡Cortarse el pelo, mi doctor! Les recuerdo que las señoritas también se pueden cortar el pelo. Cada una de las señoritas o la que se quiera cortar el pelo van a tener un beneficio aquí. Permiso para hablar con usted, mi doctor. Dígame. ¿Puedo saber el corte del... el largo del corte? Al rape. Señores, por favor, procedan en consecuencia. Los hombres a un lado y los otros, las señoritas a este otro lado. Bueno. A mí me dijeron, ¿se cortaría el pelo? ¿Cortarme el pelo así? ¿Ramarme no? Claramente no. Sí, obvio, pero tengo la cara hermosa, yo pelada parecería luna, weona. Ah, llegó mi instructor. Una edición personal. Llegó mi instructor. ¿Se va a cortar el pelo? No, mi instructor. ¿Y usted? Sí, mi instructor. Ahí quedamos más o menos a la altura. Por tierra los hombres. Abajo. 10 cada uno. ¿Se va a cortar el pelo? Sí, mi instructor. La felicito. Bien. Se va a cortar el pelo. La felicito. Alegre. Bien, señor. Voluntario. A usted. A la silla. Mar. Peluquero, procedan consecuencias. Ya, señor peluquero. Parece que está... Marengo, dígame, ¿cómo quedó el muchacho acá? Estupendo, mi instructor. Repita, por favor. Estupendo, mi instructor. Con esa predisposición que tiene, parece que viene derrotado la guerra. No se ría. ¿Usted es serio, eh? ¿Es serio usted? A veces, mi instructor. Ya. Álvarez. Bien, mi instructor. Me alegro mucho por usted, pues. Gracias, mi instructor. Señorita, recluta Corbalán. Le doy una oportunidad para que se arrepienta. ¿Se quiere cortar su cabello? Sí, mi instructor. La felicito de nuevo. Muchas gracias. Proceda, señor peluquero. ¿Qué opinan del corte de pelo de la recluta catalana? Muy bien, mi instructor. Muy bien, mi instructor. Sigue siendo igual de hermoso, señor. Bien. Mi instructor no perdió su belleza. Graci, piénselo. No me arrepiento, mi instructor. ¿No se arrepiente? No. La felicito. Proceda, peluquero. Bien. ¿Que perdió la parte femenina por haberse cortado el pelo? No, mi instructor. Solamente no, mi instructor. Bien, bien, bien. Párese, señorita Pestán. Pásela así, la ropa. Toma asiento, señorita Pestán. Dígame una cosa. ¿Está segura de cortarse el pelo? Sí, mi instructor. ¿Segura? Sí, mi instructor. ¿No se arrepiente? No. Bien, peluquero. Proceda en consecuencia. Bien, señores, ahora vamos a pasar a formar. Les quiero decir que esto es la primera parte de lo que nos viene, o se nos viene más adelante. Felicito a las chicas por la valentía que tuvieron al enfrentar este desafío. Este sector se siente pero orgullosísimo de estas tres representantes de las mujeres. El hecho de que se hayan cortado el pelo no les quita que son femeninas. Vamos a girar a la izquierda, ¿de acuerdo? A la izquierda. Bien. De frente, siempre hay una voz preventiva y una ejecutiva. De frente, mar. Parte con el pie izquierdo, mar. De frente, mar. Ahora van a tener la posibilidad de conocer su dormitorio. Van a poner sus tenidas de combate, sus tenidas de entrenamiento que están sobre las camas. ¿De acuerdo? ¡Sí, doctor! Mentira que es con botas. ¿Cómo se ve esta cosa? ¡Qué bonito! ¿Viste? Y se luta los zapatitos, chiquillos. Ojo. Sí, porque los botones tienen que estar limpios. ¡Sí, mi capitán! ¡Sí, mi capitán! ¿Pero dónde están las duchas? ¿Esas son? Allá, en la... ¿Dónde? ¿Están afuera? ¿Esas son las duchas? ¿Las que están allá afuera? El toque de ducha. No lo he cachado. Sí. ¿Y son todos juntos o no? Son... Sí, son todos. No, mentira. No, ¿sí? Están separados. Pues yo me habría sido heavy sacarme los calzoncillos, pero... Ah, ay, sí. Si yo no miro. No, si vaya a mirar igual. Yo tengo hermanos, así que... Yo tengo hermanas. Hay dos buenas que son buenas. El básquet y el... No hay crema, no hay nada. Y el atleta. O sea, después del corte de pelo no güey. O sea, estos zapatos están filetes. ¿Por qué se para tanto? ¡No responda! ¿Cómo tenés que decir? Sí, mi general, capitán. ¿Cómo que general? Mi general. Tampoco, señor. ¿Se les puedo pagar en cuota? ¿Se les puede? Chiquillo. ¿Hay que hacerse la comida? ¿Onda? ¿Dijeron? ¿Hay que estar comida en el comedor? No quiere decir que van a tener comida, yo digo lo mismo. Pero tiene que decir algo. Es como un buffet, pero solo de garbanzo. Claro. Oye, a mí lasaña, por favor. ¿Qué es esto, weón? En mi casa nunca había comido esa weá. Quiere pollito para otro lado, las entrañas para otro lado. Buffet, ensalada, saliendo el baño para afuera. Oye, partamos del lado positivo que por último no hay que cocinarse. Ya, pues menos bla bla que lo estamos esperando. Oye, todo Ya, saludos. Pues saludos porque quedamos. Pelotón. Por los pelotudos. Por los pelotudos. Salud. Y gracias por el que logró la comida. Choclo. Zanahoria, papa. Mote. Mote. ¡Qué bonito! Vamos a salir y va a estar ahí. No era una carbona. Yo en mi casa comer carne, compadre. Me como de todo. Llevamos como 10 horas sin comer. Como la 11. Oye, no te da que dar otra. Con el calor y con la guata bajada al sol tanto rato. Yo no puedo estar al sol. Y ahora vamos a estar caleta rato. Al sol y sin comida. Come en el banco. ¿Te echaste el bloqueador? Sí. ¿Alguno de la pieza de la primera le faltó bloqueador? Eso no me pasa, aparte. No, pero tú sabes mi pieza. Cada uno se puso un plato. Cada uno pasa la suya y la lana. No, me refiero ordenados nosotros militarmente. Oye, sí, eso es víctima. Yo sentí una palabra fea de la boca del pavo. ¡Hueón! 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 Sí, el pavo decía eso. Muy ordinario. ¡Apure que está en el baño! ¡Apure! ¡Apure, apure, apure, apure! ¡Ya, señor! Oiga, señor. Apúrese, reclutón. No sé quién está en el baño. ¿Cuál es su apellido? Matulich, señor. ¿Cuánto? Matulich, mi instructor. Repita. Matulich, mi instructor. Matulich. Apúrese. Cuando le digo apúrese, deja lo que está haciendo y se apura. Sí, mi instructor. 30 segundos va a llegar a la cocina. ¿Cómo cree que haga esa cuestión? ¿Qué cree que cago más? ¡Apure! Sí, lo estoy esperando. Váyase para adentro, Tejo. El que está sentado en el baño quiere que yo lo vaya a sacar o se apura. Sí, mi instructor. Apure, recluta. Mi tiempo es oro. El suyo no vale nada. Apúrese. ¿Qué se corre? La tengo loca. La cámara me sigue todo el rato. ¡Se hacen short! ¡No! ¡Son short! Fresquitos, empiezan más fresquitos. ¡Uy! ¡Qué bacán! Voy a ir a publicarlo. Oye, más alta, ¿o no? ¡Ay, ya! La cocina, de inmediato. Ya, apúrese. Después ve la prueba de sus pantalones nuevos. Vamos a hacer un buen aseo de su cocina y los dormitorios. Los dormitorios tienen que estar para gente decente como son ustedes, obviamente. ¿Cierto? Sí, mi doctor. La limpieza y el orden. Esa es parte de la lealtad hacia una persona que yo voy a nombrar en un momento más. Que va a ser su monitor. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ese monitor no es que me represente a mí físicamente, sino que va a representar la autoridad que tiene este instructor ante ustedes. Y cada vez que yo le ordene al monitor o le deje mis instrucciones, deberán ser cumplidas al pie de la letra. Al pie de la letra. Cualquiera de este grupo llamado pelotón que se equivoque, haga algo malo, va a recaer la responsabilidad en quién creen ustedes, todos juntos, en él, monitor. En él, monitor. Bien, veo que tenemos los conceptos claros, los estamos empezando a aclarar. Álvarez, ¿cómo se encontraría usted para ser monitor? Póngase firme y dígame sí o no. Sí, señor. No, eso no existe, yo no le he enseñado eso. Puste la mano al lado, me dice sí, mi instructor, no mi instructor. Sí, mi instructor. ¿Se encuentra capacitado para ser de monitor? Sí, mi instructor. ¿Seguro? Sí, mi instructor. No se ponga nervioso, hijo. No se ría. Póngase serio, pero no se ponga nervioso. Le vamos a arreglar a poner el kepi. Cuidado. Venga para acá. Mire, hijo. El gorro se pone así. Dos deditos de su frente van a caer ahí. Usted aprieta aquí. Aprieta con su manito, ponga la mano arriba. Así. Esos dos dedos es la medida para que ponga su kepis. ¿Está claro? Sí, mi instructor. Sácalo, sáqueselo y póngaselo como le enseñé. No, po, así no, po. Es así. Sí. Así. No tan fuerte, pero no se castiga usted solo, se está castigando. Ahí. Hágalo de nuevo, hijo. Bien, hijo, eso es importante. Bien, lo felicito. Bien, va a aprender. ¿Alguna recluta le gustaría tomar el puesto de monitor? Sí, monitor. ¿A quién? Gracias. ¿Y qué condiciones cree tener usted para poder tomar ese puesto? Cuénteme. Mi instructor, liderazgo. ¿Cómo? Liderazgo, mi instructor. Liderazgo. Otro concepto básico de lealtad, qué importante. Liderazgo. El monitor, entonces, me voy a dar el gusto de yo nominar al monitor. ¿Está claro? Sí, sí, doctor. Vergara, paso al frente. Esta semana usted va a ser el monitor de este grupo llamado Pelotón. Vamos a nombrar, perdón, a dos personas que van a ser y se van a ocupar de hacer el aseo de la cocina y lavar los elementos y los trastes que ustedes ensuciaron. Vergara, define a dos reclutas de pelotón para el aseo de las gamelas en la cocina. ¿Le parece? Sí, mi doctor. Bien, hágalo. Gutiérrez y Huerta. Le corresponde el aseo en la cocina. Listo, mi doctor. El resto va a ir a ordenar sus pertenencias en los dormitorios. Le voy a dar 5 minutos. 5 minutos para que ordenen sus dormitorios. Guarden todas sus cosas en los cajones o lockers que se encuentran precisamente en los dormitorios. El que no lo haga y al que le encuentre cosas tiradas en el dormitorio va a ser severamente sancionado con tarde ahora. ¿Está claro? ¡Sí, instructor! Ya, jóvenes, pasaron a hacer aseo. ¡Trote, mar! ¡Partieron! ¿Dónde está el monitor? Aquí, instructor. Firme, mi instructor. Bien. Váyase a la fila, monitor. Bien, jóvenes, necesito 4 voluntarios. Bien, la reacción. Salió un voluntario nomás, pero lo voy a nombrar yo. Tejo, vaya a reemplazar a Gutiérrez. A lavar los platos. Vergara, vaya a reemplazar a Huerta en este minuto. Vaya. ¿Qué se cree, loco? Me tiene echado ya. Muy cuático. ¿Sabes qué? Igual soy intolerante con este loco. Es que eso es lo que... Es que eso es lo que me da lata, ¿cachai? Porque el loco como que... Oh. Entonces, ¿sabes lo que me da miedo? Que de repente yo reaccione mal. Sí, con el buen y lo manda a la mierda. Ay, me carga ese grito de mierda que tienes. Man. Voy a preguntarle qué hacemos con esa agua que sobra. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué falta? Eso nomás, ¿cachai? El servicio, los cubiertos, las bandejas, mira cómo están, los vasos. Sí, tenés razón. Está todo eso, güey. Gutiérrez tiene un paso al frente. Huerta, el otro muchacho, ¿dónde está Huerta? Un paso al frente. Villarroel. Graci. ¿Ven los tarros que están cerca de la torre? ¿Lo ven? Los 4 que dan nombre. Apilar todos esos tarros al frente donde está el muro de lata ahí. ¿Está bien? ¿Entendieron la faena? Señorita, sí, gracias. Señorita Villarroel, recluta Villarroel. Sí, ¿está claro? Que empiecen a pensar y a parcializar su tiempo, a poder hacerlo. Bien, señores. Los 4, un paso atrás, mar. Paso atrás, mar. Momento, todavía no lo he mandado, joven. Venga para acá, ¿para dónde se va arrancando? El resto, un paso al frente, mar. Ahí. Ustedes, mírenme para acá, estoy hablando yo. Bien, señores. Relájense, descansen y prepárense para la noche porque lo que se aproxima o lo que viene va a cambiar el destino de pelotón. Bueno, los monedos. ¡Qué rico, qué rico! Estamos presentando Pelotón. Bien, señores. Los cuatro, un paso atrás, mar. Paso atrás, mar. Momento, todavía no lo he mandado, joven. Venga para acá, para donde se va arrancando. El resto, un paso al frente, mar. Ahí. Ustedes, mírenme para acá, estoy hablando yo. Bien, señores. Relájense, descansen y prepárense para la noche porque lo que se aproxima o lo que viene va a cambiar el destino de Pelotón. Esta noche precisamente. Así es que todos los que están en esta fila tienen un minuto para ir a cambiarse en traje de baño e irse a la piscina. El que no alcance en un minuto se queda en la faena de los tarros. En lo indicado, proceder. Uno van en tenidita, no sé qué, pero no es traje de baño. ¡Pure! ¿Desbloqueador o no? Nos podemos tirar, supongo, ¿no? Hay que esperar la orden del señor. Dijo un minuto va a estar en la piscina, nomás. Es bajito esto. Allá está mando, pero yo mil veces prefiero esperar la este. A Gutiérrez le botó el gorro al suelo y dijo que lo recogieron con los dientes. Dijo un minuto va a estar en la piscina. Dijo, ¿vamos? Cámbiense y en la piscina, en un minuto, punto. ¡Allá! ¡Una sirena! No queda ni un tarro afuera. ¿Ah? Iba a ser así como se me presta. ¡Uy! ¡Hazlo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Está bien? ¡Buenísimo! ¡A dañarse! Excelente trabajo. ¿Y qué hizo un palagua? No, pero ustedes se basaron con la pelagua. Pero está bien, pues, por eso digo, Grigia, la motivación ante todo. Sí, es que eso es lo que decían, pues si ya nos metimos en esta. Bien, bien, yo en serio me saco el gorro, literalmente. Sí, pues. No, es que yo desde un principio. Me saco el pelo por usted. Ah. Me corté el pelo. Dios mío, no, si el pelón crece, después nos ponemos muchas extensiones y tenemos el pelo hasta acá, debajo del poto. Vamos a comprar unas pelucas con rulos rubios. Muy top. Pero hoy te puedo cortar el pelo que me parte dinero, ¿sí? Pero como yo vine, yo vengo a ganar, ¿sí? Y yo también vengo a ganar, aunque ando con Paco. Pero bueno, no, pero perrita, mira, es que no era obligación. ¿Ya pasó la cuestión? Pero para mí sí, porque si alguien directo es para mí sí, obligación. ¿Cachai? Es como que estáis confundida, pero no estoy confundida que tengo pelo rápido. Pero ay, ganso, si crecen 2 años el pelo. Mi niña. Si me quedaste suavecita, muy feliz. No, lo que había verde puesto son esos zapatos. ¿Quién dijo? ¿Por qué vas a hacer eso? No. Ni del colegio, ni del colegio. Ni del colegio, no, ni siquiera. No, este lo está haciendo para la tele, yo estoy seguro. Ah, dejen al niño ejemplo. No, si está bien. Este weón, yo al octavo ya yo me asusto, weón, te lo juro. Entonces... Principito. No molesten al cabro, yo sí yo defiendo a dos. Gracias, negro. Alguien le echaste el ojo. Ya, le dejo. ¿A quién encontraste, chica? Entonces... Pero como que ahora me estoy dando cuenta de eso, ¿cachai? De que soy inestable, así como... ¿Pero cuánto tiempo fue lo leer? Como que de repente ya yo puedo decir, ¡ay, que me gusta! ¡Ah! ¡Ah! Y me re gustó. Entonces, claro, puede pasar eso. El tema es que la gorda es como tiene 20 años. Querías influenciar. ¿Y tú? Yo tengo 23. Entonces como que en ese sentido, no. Igual es más bueno. Y en algún minuto esto te va a acostumbrar y te va a olvidar de las cámaras. Yo como que en el fondo estaba buscando otras cosas, ¿cachai? Que ella quizás no me podía. Pero es que no he terminado así como que. Oye, ¿y qué te dijo cuando le dije? Pues, entonces ella como que empezó a urgir por esta weá, pero no era como un tema así que yo a mí mismo. No se acuerda, si entre esta weá, ¿cachai? No vamos a terminar ni mucho menos. ¿Sabes que la tele, el show y toda la weá? ¿Y qué te dijo? ¿Estaba contento, no? No, pues estaba urgida, pues si me decía, no, yo estoy callada, yo estoy callada. Y yo como que no más lano. Que quizás niñita, pues. Entonces como que me da lata esa weá. Pero ya está, ¿cachai? O sea. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te gusta el liceo, loco? O sea, que a mí me gusta. Y eso, ¿cachai? Eso. ¿Estás soltera? Sí. ¿Estás soltera? Soltera. Ya, yo como soy, por lo que me he cachado ahora. No, pues, tranquilina, relajada, como vaya así, tranquila. Ok. Como que tienes una actitud... ¿Qué? Que tiene... ciertos matices como coquetones. ¿En serio? Ah, ya. Nada que ver. Pero es como que uno en general no se da cuenta cuando es coqueto, ¿cachai? ¿En serio? ¿Me encontré coqueta? No coqueta al mil, ¿cachai? Pero como que tenés tus matices coquetones, ¿cachai? No, es que es mi... Y es lindo, o sea, uno agradece a una mujer. No. Yo lo agradezco en vos. ¡Qué bien loco! Liste ese polluelo, como diría un amigo. Bueno, consejo. No, liste tu mina, weón. No, chao. Como amigo, por eso. Te digo. Hazte el weón nomás filo. Sí. Uy. No voy a hablar más de eso. Sí. Pero, weón, si te querés engrupir a la otra mina, dale, weón, dale. Pero no hables de la otra mina, weón. Ponte tú, a mí me gusta pasarla bien, ser simpático, pero no podía hacer las cuestiones para la tele. Eso es lo que yo comentaba con la loca, ¿cachai? Así que juegues con ese polluelo, como dice un amigo. ¿Estás jugando con ese polluelo? ¿Ah? Juega con ese polluelo. Es un polluelo. Estoy negro en la calle. Oye, me cargas, ¿sabes qué? Igual deberían haber estado los nombres ahí en las poleras, porque no te voy a tratar por el apellido. Pero que esa es la idea. Por eso, esa es la idea. Los milicos se tratan así, po. Igual un año o 2 meses me estuvieron diciendo Dinamarca. ¿Dinamarca? Sí. ¿Cómo? Mi servicio. Ah, ¿hiciste el servicio? Sí, pues sí. Ay, ¿pero dónde lo hiciste? Punta Arena. Oh, ¿acá al lado? Sí, acá al lado. Igual genial. Pero siempre me han contado una historia, mire, yo no sé, parece que los militares después quedan como medio alucinados y cuentan unas historias tan fantásticas que... ¿Te gusta hacer el servicio? Sí. Ahora, hoy me quedó... Fue buena experiencia. Me muero, guau. Mi viejo es suboficial. Bueno, recién ascendió a suboficial. ¿Y a ti? De infante marino. No terminaste, no querís carrera militar, po. No, ni ahí. O sea, quería. Pero mi viejo me dijo que me metiera a la escuela militar, pues no. ¿Y qué hacía ahora? Nada. Estoy de vago. Estaba trabajando de guardia. que igual me gusta esa cuestión, pero no sé. Igual quiero estudiar pedagogía y no me quiere apoyar, ¿cachai? Le voy a hacer una demanda. ¿Una qué? Una demanda. ¿A tu papá? ¿Por sí. qué? No, una demanda porque el... O sea, el... ¿cachai? Que yo nunca lo vi en mi vida. Y... nunca lo vi en mi vida. Y cómo se veía, y ahora, o sea, lo vi una vez en Viña, Infante Perina, se iba a ir a Haití. Sí, vivo conmigo. Se iba a ir a Haití la cuestión. Y yo le dije que si me apoyaba a estudiar pedagogía en educación física. Me dijo que sí, toda la cuestión cuando lo vi. Pues llego a Santiago y le pido ayuda. Me decía, quiero que te metas a la escuela militar y todo lo que yo ni ahí. No manda la cresta. Y antes de meterme acá. ¿Pero qué pensáis hacer ahora? Por eso, antes de meterme acá, estaba haciéndole una demanda. ¿No tenía un lazo afectivo con él o no? No, no. Nada. Pero él te apoyaba económicamente. Okay. ¿Qué pasó? Comía, yo creo. ¿Cómo es? ¿Va a guardar? Sí, hay que guardarlo, pero nunca sabe. Oye, hay que cambiarse ropa, dijeron. Yo no me puedo cambiar, no me entran los pantalones. ¿Sí? Después yo te regalo la hermana. Si me la gano. Porque podía hacer esto, no sé si es el mismo. ¿Sabes? Me lo tengo que poner con los pantalones, la voy a desabrochar, loco. Quiero la prueba. Pero no creo que ahí pase. Sí, tranquilo. Oye, full calor. Claro. Ay, no puedo. Es que no hay cuadro. Oye, ¿tenemos que seguir con esta paletita? Está haciendo. Ya. Yo te bailo. Sí, bailaba. Ya, po. No me quebré una pierna. Sí. Le hice así. Me tiré. Ay. Di la vuelta, ¿cachai? Y cuando caí... ¿Te tiráis? Eso es como un mortal, un fin. Oye, yo en mis tiempos hacía buenas así, cosas. ¿Cachai? Así. Y te tiráis, ¿cachai? Y dais la vuelta y yo cuando caí, pasé de largo, ¿cachai? Y caí con este pie primero. Y este pie me lo torcí. Y caí al suelo. Así. No lo hagáis de nuevo, por favor. Y me lo aquí. Y me lo quince y todo. ¿Pero qué onda? ¿Eres más guatoncero o eres más fuerte? Pero así mismo. ¿Así? Sí. No, igual ahora... ¿Te das la vuelta? Igual ahora estoy más relleno, ¿cachai? Y yo lo hacía, porque me gustaba. Ya, pero hazlo. No, si yo me puedo parar de manos, pero no tanto como antes. A ver, pero, por ejemplo, subir y invertir al corte. Yo antes podía estar parado así. Atención, reclutas. Alza arriba. ¿Y usted? ¿Por qué está en esa tenía? Esa es la que le llegaron delante. No. ¿Y qué espera que no se la cambie? Se la cambio yo. Me la cambio inmediatamente, mi instructor. 2 segundos para cambiarla. Ponerse su bota, equiparse. Señores, apúrense. Apurarse los reclutas, que no tengo toda la noche para ustedes. Cuando yo no puedo, usted toma el mando. Sí, instructor. No me ha cooperado en absoluto. Voy a buscar el resto del equipo, mi instructor. ¿Y qué está esperando que no lo va a buscar? Permiso, instructor. Yo les dije, hay una voz preventiva y una ejecutiva. A la D es preventiva. Y cuando diga re, ustedes se dan vuelta. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Firmes. A la D. ¡Ay! Marque el paso en su lugar. Con la pierna izquierda, mar. ¿Qué? ¿Para dónde va, hombre? En su lugar. Bien. ¿Dónde va? Marque el paso en su lugar. ¿Qué es lo que tiene en su cabeza? Repito. Marque el paso en su lugar. Es marcar el paso aquí. ¿Qué? 2, 3, 4... De frente. Mar. Trote, mar. ¿Qué? Dos. Lento. Tres. Cuatro. Pelotón ya comenzó. Pelotón ya comenzó. Todos queremos ganar. Todos queremos ganar. En algunos minutos más, los reclutas de esta base deberán enfrentar la primera competencia. Solo ahí veremos realmente quién es quién en pelotón. Estamos presentando Pelotón. Buenas noches, soldados. Buenas noches. Hoy, antes de empezar, quiero felicitar de verdad a las mujeres que tuvieron la valentía de cortarse el pelo. Se ven súper bien. ¿Me pueden mostrar las que se cortaron el pelo? Se ven bien. ¿Están contentas o no con el corte de pelo? ¿Ajá? Yo sí. Quiero súper feliz. Acostumbrándose. Acostumbrándose. Van a gastar menos en champú y menos en bálsamo. Hasta el minuto ha sido práctico. ¿Ha sido práctico? Sí. No, las felicito de verdad. Se pasaron. Graci, ¿qué tal tu nuevo look? No me gusta, pero igual. ¿Y por qué te cortaste el pelo? Porque sentía que por algo estaba aquí, tenía que hacerlo. Ya. No podía responder porque el pelo es lindo, ¿no? Pero no te obligamos a cortarte el pelo. No, pero yo soy así. O sea, vine acá y en eso consiste, igual compito conmigo también. Ya, a entregarse por entera. Sí, así. Porque era lo que más me gustaba, mi pelo. ¿En serio? Sí, me encantaba. Pero te vi súper bien así, de verdad. Gracias. Quería preguntarle a Tejos, ¿dónde está Tejos? Acá, acá. Tejos, quería preguntarte, ¿qué te parece que Vergara sea el monitor esta semana? No, el tipo lo ha hecho bien y... Aunque encuentro que de repente un poco mamón con el instructor, pero creo que no es malo, creo que es y que... Creo que de repente sí tiene que volver un poco al centro y disfrutar un poco esta cosa, o sea... No ser tan riguroso en ese sentido. Ya. Albo, ¿qué opinas de tu grupo de compañeros? En verdad me sorprendió mi grupo de compañeros. Es un muy... ¿Te sorprendió para bien o para mal? Para bien. Generalmente hay un desagradable y siento que en este grupo todavía por lo menos no aparece. Estamos recién partiendo. Sí, pero se dio la relación con todo. No veo mayores problemas, aunque obviamente estamos recién partiendo. Ok, reclutas, yo les voy a explicar de qué se va a tratar el juego que viene a continuación. El circuito está compuesto por 10 obstáculos. El muro, un laberinto de sacos, la red trepadora, lianas dobles, para pasar al pedido parón, un terraplén. Y el pantano, la penúltima prueba es el puente tibetano, la cancha de arrastre, que deberán pasar en punta y codo. Hasta agarrar una de estas bengalas. En este combate hay una regla muy importante. Está permitido ayudar a los compañeros. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Pero eso no es todo. Les tenemos preparado otra sorpresa, otro inconveniente. Esta noche, 2 de ustedes va a abandonar esta base. Un hombre y una mujer. El último hombre y la última mujer en completar este circuito se va. Pero eso no es todo. Vamos a agregarle una dificultad más a este juego. Por lo tanto, a continuación vamos a recibir a 2 nuevos integrantes que van a competir por un lugar en pelotón. reclutas, ellos son Bravo y Silva. Bravo, ¿estás preparada para esta competencia? Sí, estoy preparada. Silva, ¿estás dispuesto a competir por un lugar en pelotón? Estoy dispuesto a competir y a ganar. Ahora ustedes son 18, pero al final de este combate solamente van a quedar 16. Hay 16 bengalas esperándolos. Por lo tanto, el último hombre o la última mujer en cruzar la línea de meta van a ser los primeros eliminados de esta competencia y tendrán que dejar esta base inmediatamente. De ustedes depende. Aquí comienza la tormenta. Prepárense. Comienza el primer combate en pelotón. ¿Listos? ¡Ahora! ¡No se dé por vencida! Tome carrera que se toma la de la cuerda. Jutronich. No es para usted. Vamos arriba, Álvarez, usted puede. Demuéstrame que puede, Álvarez. Vamos, hijo, apúrese. Todavía queda tiempo. Más arriba, Pestán, con fuerza. Con fuerza. Bien, Álvarez. Pase, Álvarez. ¿Y qué le queda al resto, hombre? ¡Apure! ¡Vamos, muchacha! Si puede, alcanza todavía. Demuéstrame que puede, muchacha. ¡Vamos! ¡Fuerza, muchacha! Levante los pies, Corbalán. Recoja los pies. ¡Vamos arriba! ¡Llega aquí! ¡Pase! ¡Vamos! ¡Apure, apure, apure, apure! ¡Ah! Llega aquí, aquí la quiero. ¡Vamos, Gutiérrez! ¡Salimos todos! ¡Tenéis que ganar! ¡Vamos, somos un equipo! ¡Nos quedan dos! ¡Dos se van llegando! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos a llegar! Relájese, tómese de lo más arriba que pueda. Lo más arriba que pueda, vamos. ¡Bien! ¡Pero no se suelte! Vamos de nuevo, si puede usted. De nuevo, se cayó el agua. Akira. De nuevo. Vamos, se puede. Vamos, hija. ¡Vamos arriba! ¡Para arriba! ¡Bien, Álvarez! Ese espíritu del cuerpo tiene que tener toda la vida, Álvarez. ¡Vamos! Álvarez es un ejemplo. ¡Ayúdame usted a Álvarez de vuelta! ¡Mira, hombre! Sí, estoy claro. Estoy claro. Álvarez, si no puede subir, espera a su compañero. Bien, Álvarez. Bien, Álvarez. Qué bien. Ahora alcanzó. Descanse un poco si puede. Inténtelo de nuevo. Va a poder todas las veces que quiera. ¡Bien, Álvarez, muy fuerte! ¡Venga! ¡Venga, Corbalán! ¡Aquí lo quiero! ¡Venga acá! ¡Usted puede! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ya, no va a tener la puerta! ¡Eso, eso! ¡Eso! Muy bien. Esa es la idea. Bien. Cuidado. No, trata, no tiras como atrás, sino que suelta como. ¿Te quieres ir a la reunión? Suerte, soltáis nomás. Te soltáis nomás. Una. Vamos. Para que suba por la. Vaya. Ven. Eso es. Esa es la fuerza. Bien, compañero. ¡Ah, te amo! Compañero, dele. Pasó. Qué bien. Bien, Álvarez. Vamos. Vamos, hijo. Vamos, fuerza. Fuerza. Vamos, Albo. No me dejes feo. Usted puede. Respire. Dale. ¿Te dijo alguien que no podía? ¡Sube! ¡Vamos! No llego. No llego. Sí, pero tírate de guata ahí. Tírese. De guata. No, si no llego. Si llegáis. Quédate de guata ahí. Ya, la tela. La tela. Pero se toma bien. ¡Ah! Dale. ¡Oh! Dale que si volví, dale. Sacos superpoderosos. Lo voy a intentar. Vamos, Álvarez, vamos. Vamos. Ayúdame. Por supuesto. Que ya hay como, ¿no? Ya dale para ayudarte la última. Dale. Vamos a subirlos todos. Dale. Pasa el equipo acá. Dale. Pisa mi hombro. Pisa mi hombro. A lo mismo. Písalo. Vamos, ahora voy a poner las manos. Voy a poner las manos. ¡Vamos! Tú te vas a hacer abajo. Mira. Ayúdale arriba. Las manos duras. Vete a salvarlo. Una mano adelante, mío. Una mano adelante. ¡Otro arriba! ¡Otro arriba! ¡Otro arriba! ¡Vamos! ¡Tírale! ¡Vamos! ¡Tírale! ¡Cuidado! ¡Hacia adelante! ¡No, por favor! ¡Tira la cuerda, gato! ¡Tira la cuerda! ¡Aguanta! ¡Dale! ¡Sube el pie! ¡Dale! ¡No! ¡Falta Álvarez! ¡Vamos, Álvarez! ¡Vamos, Álvarez! ¡Agarra la cuerda! ¡Vamos, Álvarez! ¡Afírate la cuerda! ¡Afírate! ¡No te solté! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, abajo, hombre! ¡Vamos! ¡Ya está arriba, Álvarez! ¡Abajo! ¡Arriba, Álvarez! ¡Abajo! ¡Mira, Álvarez! ¡Vamos, Álvarez! ¡Dale! ¡Bien! ¡Por delante de la cabeza, gorda! ¡Vamos, firme! ¡Uno! ¡Brazo malo! ¡Por delante de la cabeza! ¡Mira hacia abajo! Esa noche el honor estuvo en juego, más en juego que nunca. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí. Vivimos de verdad una competencia muy vibrante, llena de emociones, donde cada uno demostró quién realmente era, para bien y para mal. Dos de sus compañeros esta noche nos dejan. María Elena Jutronich. Desgraciadamente fue la última en llegar, es más, no pudiste llegar, Jutronich. ¿Qué te pasó? Yo, la verdad, hubiese podido pasar la prueba, pero no quise por algo físico. Porque quizás a mí me gusta mucho la televisión, pero no voy a exponer mi salud física por eso, ¿te fijas? ¿Tú sabías más o menos de qué se trataba todo esto? Yo sabía, pero nunca pensé que era tan fuerte. Porque en la mañana, por ejemplo, llegaste con taco alto. Yo sabía que se trataba de un pelotón, o sea, la palabra lo dice, pero nunca pensé que era tan fuerte. Álvarez, tú fuiste el último hombre en llegar. Sí. ¿Qué sientes? ¿Qué siento? Nada, en realidad no sabría expresar. No, ¿cómo no vas a sentir nada? No sabría expresar en este momento lo que siento, pero creo que mis compañeros de trabajo lo hicieron muy bien. ¿Pero qué está pasando por tu cabeza en este momento, por tu corazón? Ayudaste mucho a tus compañeros, tus compañeras. Sí, se lo merecían. Mis compañeros sobre todo se lo merecían. Cuando yo las vi botar y le ponían y se tiraban, yo vi que se tiraban más de 20 veces y dije, no, este hay que ayudarle. ¿Habías hecho un esfuerzo tan grande en tu vida antes? No. ¿Te vas con una sensación de qué? De alegría. ¿De alegría? ¿Verdad? Sí. Porque yo sé que tú tenías muchas ganas de permanecer aquí. Sí, ¿y por qué te vas con una sensación de alegría entonces? Porque igual, bueno, fueron menos de 24 horas los que los conocí, pero creo que en estas 24 horas los conocí bastante bien y sé que son súper buenos. Panades, te veo emocionada. ¿Qué sientes por Álvarez en este momento que nos va a dejar? Da mucha pena que se vaya. Creo que es una excelente persona, un gran hombre, muy simpático. Gracias a él yo creo que terminé la prueba y pude llegar dentro de las primeras. Me empujó, me ayudó, me dio la fuerza para poder seguir. Increíble. O sea, a mí me impresionó cómo los ayudó. A todos. ¡Grande, Álvarez! ¡Vamos, Álvarez! Yo creo que Álvarez hoy día fue un ejemplo para todos nosotros, digamos. Siento que representó el verdadero espíritu de este programa, lo que estamos buscando. Honor, carácter, esfuerzo, sentimiento de un cuerpo unido, trabajo en equipo, para qué decir, ¿no es cierto? Por eso, Álvarez, te quiero decir que hemos decidido que permanezcas con nosotros. ¡Vamos! Quiero pedirte que des un paso al frente y te formes con tus compañeros. Sigue siendo parte de pelotón. Quiero preguntarte, te dejo algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo estaba muy cerca de esa prueba. Cuando Álvarez te ayudó a pasar el muro, y en vez de ayudarlo, tú seguiste corriendo. De hecho, el instructor te había pedido que lo ayudara. Sí, el tema es que yo había entendido que lo ayudara de arriba. O sea, yo tenía entendido que no podía bajar y volver a ayudarlo a la posición. ¿Y de arriba por qué no lo ayudaste? No, traté de ayudarlo. El tema era que no lo alcancé. No fue algo que pasara completamente por mis manos. ¿Tú tienes la misma sensación, Álvarez? Sí, él me trató de ayudar. Jutronich, tú ya no formas parte de este pelotón. Quiero que me devuelvas la medalla. Ok. De esta manera, entonces, se pone fin tu participación en esta base. Ok. Instructor, quiero pedirle que, por favor, saque a Jutronich de la base. Vergara, tú eres el monitor, así que te voy a pedir que lleves a tu compañero a las barracas, ¿ok? Muchachos, a descansar, suerte y buenas noches. Vamos, Vergara. Now y en silencio. Vamos a girar hacia la derecha. Estamos presentando pelotón. Vergara, tú eres el monitor, así sí. Que te voy a pedir que lleves a tu compañero a las barracas, ¿ok? Muchachos, a descansar, suerte y buenas noches. Vamos, Vergara. Oye, silencio. Vamos a girar hacia la derecha. Sacúdanse bien los pies y esperen el comedor. Esa fue la instrucción. ¿Sí? La vida la vamos. Por eso. Hoy lo del PlayStation 1 acá. Todavía no se saca. Yo tengo colchonetas igual. Yo no tengo la dama. Nosotros llegamos mucho. Van a traer, van a traer. No te acostes tú ahí. Vamos a seguir entre todos. Oye, tienen que jugar todas. Yo también quiero hablar bien. Pruebas onda a correr. Claro. Estrategia, táctica, técnica. Tenés tu papa lista. Sí. ¿Sabes correr? ¿Tienes que correr ese fierro? Oye, en verdad hay la misma comida. El que se volvió la vida se parecía. Ah, wea. De luto. Están de luto. Hoy no quieren. Yo en un momento pensé que yo estaba en esa. ¿Por qué me tendré que arrastrar? ¡Si yo no te quiero volar! Anda con las chiquillas. Puta que fino, ¿no? ¿No te dejaron negro con la Marengo? Tú te callas. No tenés cómo fluir porque los otros hombres estuvieron con... Sí. ¿Por qué? Por lo dirijo Felipe. No, pero si yo le respondí lo que pasó, ¿cachai? Onda, vimos que no lo ayudaste. No, yo le... ¿Qué te parece? Y tú... Mal igual. ¿Por qué mal? Ay, pero ¿qué onda? Si lo ve la gente, onda... Pero si lo ayudé, ¿cachai? No, maricón malo. Pero mal, si yo estoy consciente de lo que hice, ¿cachai? No. Estoy tranquilo con eso. ¿Y en qué lugar llegaste hoy, güey? El mismo más recalentado. No, una vez. Ay, yo diría que alguien me prestó un buzo, por favor. ¿Tienes chato? Yo también tengo un buzo. Yo también puedo tomar un brazo y pasar por ahí. ¡Ah! grabando, dime cuándo. Así como... Conche tu manga. 5 minutos para acostarse. Desde este minuto, top, acostarse. ¿Qué horas serán? 8. Pam, 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 pam. 15 minutos y ya van 2. ¿Cómo nos dice que nos acostemos? Sí, deben ser las 10 de la noche. Los jóvenes con las manos afuera de la frazada, de las tapas, y la señorita, donde quieran ponerla. Bien, jóvenes, llegó el año 2007. Ya, pues, Álvarez, hombre. ¿Las 12? ¿Se ve algo, no? No, ¿viste? No. ¿La que siga se ve algo? ¿Palabra que siga se ve algo? No, nada, loco. Anda, haciendo un reporte para allá, al lado allá. ¿Cómo no hay nada, weón? No lo vi.